Hola Horacio, hola familia hermosa de Con Acento Guaraní, ¿cómo están? Vos sabés que se me hizo tarde para mandar el video, pero llega, te juro que llega. Vos sabés, me puse a conversar con Tomás, queríamos hacer un videito juntos, pero a Tomás como que le dio vergüencita, ¿viste? Entonces decidí hacerlo yo desde la comodidad de mi casa, pero no dejando pasar esta fecha tan, tan importante. Resulta que me puse a recordar aquellos años que nos conocimos en FM Sapucay, cuando yo era una nenita, chiquitita. Y si yo era una nenita, imagínate lo que eran Valeria y lo que era, por supuesto, la Rosy, preciosas ellas. Y lo que me quedó como dando vueltas es lo que hasta hoy día es un sello muy personal tuyo, Horacio, la famosa guitarra y la armónica. Me acuerdo cuando llegaste a la radio, porque tenías la costumbre de hacerlo por lo general. Ay, que se me quiere caer el teléfono. Ahí está. Lo hacías por lo general. Llevabas artistas a la radio, ¿no? A que de vez en cuando te den una serenata, que compartan contigo, con ustedes. Y en esa oportunidad que estaba de asistente yo de operación técnica, porque también era operadora a veces, te vi llegar con tu guitarra y tu armónica y te vi interpretar algunos temas y fue la magia. Nunca había visto a nadie de cerca hacerlo y hacerlo tan apasionadamente como lo haces vos. Eso es Con Acento Guaraní, pasión pura de su conductor, de su familia, ¿sí? Un equipo extraordinario, muy bien, pero muy bien compaginado porque trabajan todos en simultáneo. Años después nos tocó encontrarnos en otra radio también. Y siempre fue la misma dinámica, una familia hermosa que construye un magnífico programa que mañana estaría cumpliendo exactamente 20 años. Gente de Con Acento Guaraní, familia, los quiero un montón. A la señora Carmen, a Rosy, por supuesto, Vale, que amo su voz. Y Horacio, vos sos un luchador de la vida. Así que muchísimas felicidades por muchísimos años más y que sigan los éxitos.